y que tenemos que aprovecharlo de forma positiva. No solo usarlo para Facebook o para tuitear, hablar con nuestros amigos, pero también es una forma de comunicarnos, ¿verdad? Sí, eso sí, podemos pasar. Siguiente. Tenemos una cobertura de medios muy grande, como pueden ver ahí, no sé si miran hasta allá atrás, si sale una portada, le ganamos a algunos políticos esos días. Fuimos mucho, tuvimos un respaldo muy grande y realmente no, ¿qué invertimos? Nuestra inversión fue la implementación de la plataforma, que la dimos todo de voluntariado, aclarando, Ciudadanas, una organización sin fines de lucro, todos trabajamos de voluntariado, no recibimos financiamiento de ninguna organización o exterior, todo salió de nosotros, y lo único que invertimos fue en hacer los espantacacos, que era invertir en hacer el palo de madera, ponerlo y vestirlo. Como les decía, se crearon varios canales, la aplicación móvil, como les mostré anteriormente, por medio de correos, utilizamos las redes sociales para una forma de poder reportar, utilizamos Twitter, Facebook, mensaje de texto, tal vez otra forma de poder comunicarnos, y la idea es facilitar todos esos canales de comunicación. Entonces los ciudadanos guatemaltecos no podían decir, no puedo reportar, tengo todo a mi alcance, si no tengo internet en mi casa puedo ir a un café internet, si no tengo un teléfono smartphone puedo mandar un mensaje de texto. Y lo que generábamos era un mapeo, como pudieron apreciar anteriormente, los puntos rojos con la geolocalización de dónde fue el asalto, el tipo de asalto. Este es un ejemplo de cómo podían enviar, ¿verdad? El ID de envío. Para un medio de Twitter poníamos solo el hashtag espantacacos, el tipo de asalto, la descripción y la ubicación, también por correo y por mensaje de texto. Este es un ejemplo de cómo se puede reportar. Vamos a entrar un poquito más a detalle a la aplicación móvil para ponernos con el tiempo. Esta es la aplicación móvil que les presenté anteriormente para Android. La siguiente para iPhone. Y lo más interesante fue lo que obtuvimos de las personas. Sí, generamos puntos rojos, pero cada reporte era algo muy interesante para nosotros. La retroalimentación que recibimos, el feedback que se recibió fue bastante interesante.